Amigos y amigas de La Jornada, nos encontramos con representantes de las comunidades campesinas de Zacatlán que acaban de salir de una reunión con funcionarios de CONAGUA. Cuéntenos, don Ramón, vienen con varios representantes. ¿Qué fue lo que les dijeron? Ustedes denunciaron que hay al menos 20 pozos, serían clandestinos. ¿Qué fue lo que pasó? De parte de las mineras, perdón, de Félix Espata, disculpe que le interrumpa. Que no nos vamos muy convencidos porque aproximadamente hay unos 20 pozos, los señores encuentran 7 donde quedan nosotros 13. Nos mandan a nosotros a verificar para que les entreguemos evidencias de dónde están los otros pozos, si es trabajo de los señores de CONAGUA que tienen que buscar ellos, encontrar esos pozos y no hacer la tarea nosotros para ellos. La tarea tiene que ser los señores. Son 3 mineras de Feldespato. Son 4. 4 mineras de Feldespato que están actuando en Zacatlán y que ya han dejado sin agua a cuántas comunidades. Son 7-8 comunidades. Que ya no tienen agua. Ya es todo Zacatlán con todos sus municipios. Y ya se está acabando, ya no tienen agua para riego. Con sus comunidades. Agua para riego nunca hemos tenido. Uh-huh. A hoy la situación es de que sí, con agua tiene agua para las empresas, que tenga agua para nuestros campos. Porque describieron ustedes una situación muy dramática, que ahora han tenido que venir las personas a pedirle agua a las empresas. Efectivamente, a hoy en día nosotros como ciudadanos, como usuarios, tenemos que pedirle agua a la empresa para el uso doméstico, cuando la empresa la ocupa para ensuciarla y contaminarla, y millones de litros. ¿Qué es lo que sigue ahora en su movimiento? ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes van a informar esto, supongo, a sus comunidades. Vamos a informar a las comunidades lo que está pasando y que pues no nos vamos muy convencidos del diálogo que tuvimos con agua. Y seguir insistiendo para que, tocando puertas a las otras instituciones para que ojalá tengamos una respuesta favorable más pronto. Porque ahorita ya empezaron las lluvias, pero después vienen las sequías y vamos a quedar igual o peor de como estábamos antes de las aguas. Bueno, pues, les agradezco mucho.